Pese a que llevaba años enferma, la cantante Aretha Franklin no dejó un testamento para especificar el futuro que tendrían sus bienes. El sitio TMZ tuvo acceso a documentos oficiales en los que se definió que la cantante murió intestada. Según las leyes de Michigan, su herencia será dividida en partes iguales entre sus cuatro hijos, uno de los cuales tiene necesidades especiales por lo que requerirá de cuidados por el resto de su vida. Aretha Franklin falleció el pasado 16 de agosto en su casa de Detroit, después de una batalla contra el cáncer de páncreas. Más noticias en MSN y Aretha Franklin, vida y canciones. Fuente: